Cedegín acogerá el Campeonato del Mundo de Orientación, que se celebrará del 4 al 6 de abril y en el que participarán 19 selecciones internacionales. Es la primera ocasión que esta prueba de la Copa del Mundo se va a celebrar en nuestro país. Y por supuesto todo un orgullo de que sea aquí en nuestra localidad, concretamente en Cedegín. Vamos a tener un total de 19 selecciones a nivel mundial, desde Australia, Estados Unidos, Finlandia, sobre todo países del norte de Europa, es de los que van a venir, pero desde todos los rincones del mundo vamos a tener participantes en la Copa del Mundo. Además de ello, va a estar paralela también la competición que ya se ha celebrado en Cedegín en tres ocasiones. Esta será la cuarta, que es el Trofeo Costa Cálida, Trofeo Internacional Costa Cálida. Y entre una cosa y la otra vamos a reunir a más de 1.500 participantes, lo que ello conlleva, aparte de los propios participantes, también los acompañantes que van a venir a nuestra localidad. Queremos que la repercusión principal que tenga, además de la deportiva, porque habrá televisiones internacionales, se verá por todo el mundo la prueba, se verá por internet en directo. Quiero decir que la repercusión económica que tenga para el municipio es la parte también importantísima que vamos a tener a nivel turístico, que es lo que pretendemos. Este será el mayor evento deportivo celebrado en la historia de Cedegín.